Bienvenidos a Sentido Común, un espacio producido y elaborado desde el programa Pudahuel Joven de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel. Sentido Común es un espacio de conversación y debate, un espacio pensado y diseñado para que todos los jóvenes de la comuna puedan expresar su opinión, su análisis y sus críticas respecto a situaciones de la contingencia. En esta oportunidad nos acompañan tres jóvenes de la comuna que han querido compartir con nosotros sus experiencias, sus apreciaciones y cómo están viviendo este proceso de cuarentena y de aislamiento social. Agradecemos su participación y les damos a todos una cordial muy bienvenida. Buenas tardes a todos, chicos. Les agradecemos que estén acá. En esta oportunidad nos acompaña Osmer Jave, Fernanda Barrios y Jimena Oces, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias respecto a este proceso que estamos evidenciando a nivel nacional, comunal y mundial. ¿Ya? Muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar con Osmer. Como joven y en relación a sus relaciones familiares y afectivas, ¿cómo ha vivido, cómo ha sentido la pandemia, la cuarentena y este estado de aislamiento social? ¿Qué nos puede decir al respecto, Osmer? Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Sí, esta cuarentena ha traído muchos encuentros emocionales que nos han hecho llevar a ciertas circunstancias, el tratar de conocer más como familia, la unión familiar que se está dando ahora por esta cuarentena. Esto está ocasionando que muchas de las familias se conozcan mucho más entre ellos. Está ocasionando también muchas discusiones, las cuales espero que sean arregladas de la mejor manera. Y sí, uno de los temas importantes y mejores que cabe recatar es eso, de que está trayendo una mejor relación familiar. Según un estudio, desde los 12 años, esto se va perdiendo, porque se va conociendo como el ciclo de independencia y maduración mental. O sea, es lo que creen los jóvenes a los 12 años, empiezan creyendo que ya tienen la capacidad o maduración mental para poder obtener el mundo, pero no siempre es así. Pero aquí comienza la dispersión en la familia, que se comienzan a separar, se comienzan los padres a tomar un camino por separado de los padres, tratar una independencia, el tratar de buscar consuelo en los amigos y ya no en la familia. Y lo malo es que a veces, como un alma libre, hace que nos sentamos como acorralados, a veces de alguna u otra forma inútiles, de no poder salir y hacer las actividades que realizamos constantemente, que en mayor parte nos identifica, que es el teatro, el salir a caminar, el deporte, en la mayoría de los casos, pero igual ha tenido cosas muy buenas que recatar. Bien, José, muchas gracias. En el caso suyo, Fernanda, ¿qué nos puede decir respecto de cómo ha vivido este proceso? Yo creo que sí ha sido un momento mucho más tenso, o sea, por lo menos en mi caso, reencontrarse con gente que yo no veía hace mucho tiempo, en lo que se ve en la familia. En mi casa generalmente nunca hay nadie acá. Siempre está mi abuela en una reunión, mi mamá trabajando, mi hermana trabajando, mi sobrino estudiando, mi tía en médico. Entonces generalmente no había esto de estar todos juntos. Y es como volver a reencontrarse, generalmente no es tan fácil, por lo menos acá, porque todos somos de una personalidad mucho más explosiva, o justamente eso, de que yo estoy en la adolescencia, el no llevarse bien con ciertas personas en la casa, y tener que arreglarlo todo ahí, sin poder salir, conversarlo, ha sido como intentar encontrar una forma de resolver los problemas, el extrañar a otras personas que uno no puede ver, que son parte de la familia. Ha sido como muy agridulce de alguna u otra forma. Bien, entiendo y comparto lo que nos quiere decir. Es un espacio de encuentro, no necesariamente pactado, sino más bien impuesto, y eso evidentemente puede traer ciertos roces familiares. Encontrarse con personas con las que uno vive, pero que no comparte, a veces ocasiona ciertas dificultades, encuentros y demás. Pero y cada persona tiene la libertad de opinar y de sentir, evidentemente, y no todos de la misma manera. Osmer le veía lados positivos de comunidad y más comunicación, usted dice que ha sido más complejo, no significa que esté ni bien ni mal. En el caso de usted, Jimena,
como joven en el tema de las relaciones familiares, afectivas, todo este proceso de aislamiento, ¿en qué sentido lo puede referenciar? La cuarentena no me ha afectado negativamente porque como familia no ha cambiado nada en realidad, porque como familia siempre hemos sido bien unidos, entonces bien de afecto siempre hemos sido así, entonces la cuarentena no ha venido a cambiar muchas cosas en ese sentido. Así que lo he vivido positivo. Yo creo que algo negativo es que sí no hemos podido ver a ciertos familiares. Que lo veíamos, qué sé yo, todos los fines de semana nos juntábamos y ahora no se puede. Pero no, en general no me puedo quejar porque lo he vivido bien a comparación de otras familias que sí, por ejemplo, viven violencia intrafamiliar o mujeres que sufren violencia. Entonces, en ese sentido no lo he vivido mal. No ha habido cambio en realidad. Solamente cambio en el sentido del tacto social. Me ha sido a mí particularmente difícil acostumbrarme porque uno siempre se saludaba, qué sé yo, de abrazos, de besos, a familiares que uno quiere, o de mano. Entonces, cambiar eso es como de un día para otro, es como súper repentino. Entonces, eso es como que cuesta un poco acostumbrarse a salir con mascarilla. Es como un cambio muy repentino. Pero en general, para mí no ha sido terrible en comparación con otras personas. Sí, sabemos que hay personas que en este momento lo están pasando bastante complicado o que no tienen la posibilidad de tomarse la cuarentena efectivamente, tienen que salir a trabajar porque existen responsabilidades económicas, sociales. Muchas gracias por este primer relato, chicos. Ustedes saben que Sentido Común es un espacio para escucharlos y para que ustedes opinen libremente. Ahora vamos a ir a un corte. Y a continuación seguimos con la ronda de preguntas para seguir conociéndolos y escuchándolos de cómo están. Bien, estamos acá de regreso con estos tres chicos de la comuna que quisieron compartir con nosotros sus experiencias y sus vivencias. Vamos a profundizar. Se habla a nivel nacional de una crisis económica que venía dándose evidentemente desde el estallido social y que ahora con la cuarentena y con la pandemia se está incrementando. Se habla de una crisis social que se avecina muy profunda. Respecto a esto, el gobierno ha tomado ciertas medidas y dispuesto algunas estrategias de prevención y de respuesta ante hechos sociales que se están dando. Ya, respecto de esto, Osmer, ¿qué apreciación tiene respecto de las políticas que ha tomado este gobierno puntualmente en referencia a lo que es la pandemia del coronavirus? Sí, esta crisis económica y social está desde el año pasado y por obvias razones que se han comenzado a ver medidas drásticas, pero estamos como gobierno se ha estado trabajando mucho el tema de económicos, hemos estado trabajando un país como una empresa, no hemos estado fijándonos en el material importante o en el aspecto mucho más importante que es el tema de la salud. Estamos abarcando mucho más en un sistema económico, abordándonos mucho más en empresas, estamos tratando de apoyar el trabajo aún. Y que tanto opinión como personal de salud, como estudiante del área de salud, también el pensar que nos estamos preocupando mucho en el que la gente trabaje y todo, y no en la salud en sí, que ahorita es uno de los temas mucho más importantes que hay que abarcar, que se están tomando decisiones mucho más tarde de lo que debería, se están tomando medidas que abarcan súper poco el área y de salud. Estamos perdiendo a mucha gente solamente por un tema de esperar a que pase esto, el tratar de retomar clases, el empezar a abrir comunas que no deberían haber dejado de estar en cuarentena y cosas que no han sido de las mejores. Porque cometiendo el mismo error, están regresando a la cuarentena, cuando nunca debieron haber salido de esta, y evitar tantas personas más contagiadas, y si no muertes también. Bien.
Gracias, Osmer. Respecto de lo que acaba de decir su compañero Fernanda, ¿usted está de acuerdo con lo que él plantea? ¿Qué apreciación tiene de las políticas que ha establecido este gobierno? Yo creo de que no han tomado demasiadas medidas preventivas. Yo creo que todo lo que han hecho ha sido como después, como esperar la reacción y después a ver si tomar algo para decir o todo el tema. Hay comunas que ni siquiera han estado en cuarentena. No hay, después dicen de que fue un error haber suspendido las clases. Siento de que no están tomándole el peso a esto, hablando de la salud. No muestran el cuidado que deberían mostrar. Reabrir malls y todo ese tipo de cosas, como que todo rapidito, rapidito, para poder volver a hacer funcionar el mercado. Siento de que no están haciendo las cosas con la seriedad que deberían. Bien, bien. Acá Osmer nos plantea un poco en las empresas, en mantener el sistema económico activo. Fernanda viene evidentemente a complementar lo que su compañero dice y nos habla desde una mirada de mercado, una mirada de tardía, que viene más bien a responder a una política que no ha sido efectiva antes que preventiva. En este caso, Jimena, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Yo estoy de acuerdo, creo que han sido en general políticas muy blandas, han sido políticas muy blandas. Estoy de acuerdo con Fernanda que las cuarentenas han sido muy tardías, han llegado creo muy tarde. Ahora creo que decretar cuarentena, o sea, es efectivo decretar cuarentena, que la gente se quede en sus casas, pero ya casi es algo súper tarde. Es algo súper tarde, entonces teniendo en magnitud lo que es el virus, magnitud, cómo es la pandemia, un virus de fácil propagación, de tacto, entonces, y el decretar cuarentena en unas comunas y en otras no, no le veo mucho sentido. Allá por Barrio Alto yo encuentro que se demoró mucho en decretar cuarentena, pero yo creo que por sobre todo. Han sido políticas bastante blandas o políticas muy permisivas, al empresarial, creo yo. O sea, que la gente no tiene que salir de sus casas, no tiene que ir a fiestas, no puede ir a protestar, lo que veo lógico, claramente por el virus de fácil propagación. Pero ¿qué pasa en el metro? ¿Qué pasa en la micro? ¿Qué pasa en ciertos malls? ¿Qué de estos están abriendo? Entonces, creo que además de blanda han sido bastante permisivas al mundo empresarial las medidas que se están tomando. Entiendo que se abren los malls y hay puntos de qué sé yo, de puntos de donde uno se puede lavar las manos, qué sé yo, pero tampoco es 100% efectivo. O sea, uno puede tomar las medidas necesarias, preventivas, tener mascarilla, lavarse las manos, tener alcohol gel. Pero eso no nos va a salvar, digamos, de contagiarnos totalmente. Entonces tampoco le veo el sentido de abrir un mall. ¿Qué servicio básico? Claramente puede haber un banco o una farmacia, pero más allá de eso no le veo un sentido de ir urgentemente a un mall a meterse un mall. Así que yo creo que sí han sido medidas blandas y muy permisivas, creo yo. Bien, chicos. Vamos a hacer un nuevo corte comercial y al retorno vamos a profundizar en este tema, puntualmente que nos interesa muchísimo que ustedes nos den su opinión. Bien, estamos acá nuevamente en el sentido común. Retomando la conversación que hoy nos convoca en relación a la cuarentena, a esta pandemia del COVID-19, los chiquillos venían mencionando un cierto descontento respecto de las políticas públicas que este gobierno ha implementado en relación a la pandemia y a su propagación. Hoy por hoy tenemos más de 18.000 casos confirmados. Sabemos que es un virus nuevo a nivel mundial, hay muchos estados que han entrado en crisis, estados desarrollados como Estados Unidos, donde la situación se ha desbordado.
Sabemos que estamos iniciando el proceso de invierno, donde naturalmente confluyen nuevas enfermedades todos los años y se incrementan tanto en las poblaciones de riesgo como en el común de las personas. Ahora bien, se habla mucho del teletrabajo, de redes sociales, de educación a distancia. Respecto a esto, chiquillos, ¿qué nos pueden decir en el caso de ustedes, que algunos son estudiantes o que tienen vinculación con espacios educacionales? ¿Cuál ha sido su experiencia de transformar un proceso que antes era presencial a llevarlos a un aula digital? ¿Y cómo ven el tema del acceso y de los contenidos, en este caso, que han podido adquirir ustedes mediante el teleeducación que le llaman? Sí, esto, el tema de telepresencial, el tema de teletrabajo ha sido algo que está afectando a muchas personas porque por un ámbito económico, porque no todas las personas tienen acceso a internet, no todas las personas tienen acceso a un computador, o no todas las personas tienen acceso a eso. Mientras tanto, algunas de las universidades, algunos de los colegios han tratado de implementar esto, pero ¿qué con la educación básica, qué con la educación media, que algunos no tienen ese acceso? Es más, en la educación superior, con compañeros míos también no han tenido acceso a esto, que por más que haya la cantidad de contenido necesario para aprender, la cantidad de cosas, a veces no es todo lo que se necesita. Se necesita alguien que esté completamente explicando cosas, porque sí, si bien lo podemos leer, o si bien tenemos contenido para estudiar, pero estudiar solos no es la mejor opción. Siempre hay alguien que tiene que guiarnos de alguna u otra forma en algunas cosas que no se pueden hacer solamente por un video chat o por una lectura. Bien. Sino también porque se necesita hacer un tema práctico, se necesita muchas cosas, materiales, se necesitan varias cosas que no las tenemos todo el tiempo. Bien. Ese es el ámbito en el que se está fallando. Bien, sí, se entiende que sobre todo el tema de educación, el factor humano, el factor presencial, el factor de comunidad y de acompañamiento que tiene que haber en un proceso educativo con este tipo de nuevas metodologías que se están implementando, quedan al debe. Respecto de eso, Fernanda, usted como estudiante, ¿cómo lo ha vivido o qué piensa de esta situación? Bueno, pues ha sido igual complicado. Yo no tengo clases online. A mí no hay un profesor que nos explique en video. Nosotros nos dieron guías de autoaprendizaje. Guías que tenemos que imprimir, y si no tenemos impresora, tenemos que buscar un lugar donde imprimirla, o si no, ir al colegio e imprimirla. Ha sido igual súper complicado, porque mi casa tampoco es un lugar apto para el estudio, propicio, porque tengo una sobrina chica, porque hay discusiones de vez en cuando, porque afuera se escucha la música de los vecinos, o se escuchan a los vecinos peleando. No es tan fácil hacerlo así. Entonces, cuando yo empecé a hacer las guías, por ejemplo, tenía que esperar a que fuera entre las 1 y las 6 de la mañana para hacerlo, porque era la hora de silencio en mi casa. Entonces no es tan fácil hacerlo así, o qué pasa con la materia que yo no entiendo, porque yo tampoco soy una persona que entienda porque lee, yo entiendo porque me lo expliquen, yo soy auditiva, y entonces que no me lo expliquen, y mi mamá tampoco entiende lo que me está pasando, y tampoco puede enseñarme porque tiene que seguir yendo a trabajar, y mi hermana igual, tengo que ayudar a mi sobrina, mi abuela ni siquiera entiende lo que me están pasando, no es fácil hacerlo así, y que después más encima te pongan en presión y que te digan de que tienes que entregarlo tal día, y que si no te van a poner baja nota cuando llegues a clase, o cosas por el estilo, y uno no se siente bien haciendo tareas así. Bien, sabemos que hay un factor de presión. Adicionalmente a todo lo que está pasando, el tema educativo creo que se ha complejizado muchísimo más, y
y que las realidades familiares de cada uno de nosotros, de nuestros espacios, no son todas iguales. Entonces, que confluyen un montón de factores, un problema que tiene múltiples causas y múltiples efectos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. En este sentido, usted, Jimena, ¿qué nos puede decir? ¿Qué opina respecto de este nuevo escenario donde se encuentran los jóvenes hoy en día, tanto en el trabajo como en el estudio? Yo particularmente no he tenido experiencia de estudio online, afortunadamente, porque yo como lo veo en el caso de los jóvenes, me imagino cómo puede ser bastante complicado estudiar online. O sea, uno necesita un profesor, como dicen los chiquillos, uno necesita un profesor o una profesora que le explique o que le guíe la materia que uno no entiende, porque a veces por más que uno lee algo, por más que uno lee una guía, uno no logra a veces entender y uno necesita un profesor. Y yo creo que además, con todo esto de la pandemia, también se ha visto un problema que han mencionado los chicos, el tema de la brecha de conectividad, en que hay zonas en Chile en que no hay, en que los niños no tienen, niños, niñas no tienen acceso a internet, o por lo menos a un internet, no tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo se le educa? ¿Cómo se le va a educar online si no tienen acceso a internet? Yo creo que eso es complicado, me imagino que debe ser bastante complicado. Y también me suma lo que dice Fernanda al tema de los procesos de aprendizaje. O sea, aquí en este estudio online se asume que todos tienen que aprender de la misma manera, pero digamos que en la sala de clase todos los niños aprenden de distinta manera, todos tenemos un proceso de aprendizaje súper distinto, entonces yo creo que en el estudio online debe ser complicado en ese sentido. Bien, pero yo no lo veo, no lo veo, no lo veo como, lo veo como algo complicado en realidad el estudio online en el proceso de aprendizaje, en que no llega internet a todos los lugares. Como dijimos anteriormente, acá hay un multicausas y múltiples efectos. Sumar a todo el estrés una exigencia académica en este momento supone establecer ciertos parámetros de igualdad que no existen y que no están dados, y mucho menos si no fueron planificados con anterioridad. Desde ahí es que a nosotros nos importa mucho saber cómo están y qué opinan al respecto, porque sabemos que pueden ser el reflejo de muchos otros jóvenes que están pasando iguales condiciones o peores. ¿Ya? Ahora vamos a una última pausa y finalmente retomamos para escuchar puntualmente su análisis respecto de lo que se avecina. ¿Ya? Bien, finalmente estamos acá. En el sentido común hemos escuchado la opinión de los chicos respecto de ciertas situaciones que ellos entienden, que aprecian y que analizan respecto de lo que está pasando a nivel mundial. Sabemos que esto nos está afectando a todos de alguna u otra manera y por eso quisimos escucharlos a Fernanda, Osma y a Jimena en representación de algunos jóvenes para saber cuál es su mirada. Y para ir terminando, quisiéramos saber, como jóvenes de la comuna, con distintas realidades que se mueven y se desarrollan en diferentes espacios, se habla un poco de una nueva normalidad, de retomar de a poco nuestras actividades. ¿Qué esperan puntualmente para el futuro, chicos? Esa es como la pregunta. ¿Cuál es su visión en una proyección a largo plazo, tal vez, de qué puede surgir después de esta pandemia o qué va a evidenciar esta pandemia puntualmente? Osmer. Aquí hay un punto a encontrarse muy grande, porque volver a la normalidad va a ser muy difícil. Tratar de regresar a lo que éramos antes va a ser muy difícil, porque si ahora, bien, hace poco en un comercial vi que nos vamos a saludar de besos y que vamos a tener abrazos de 5 minutos o no sé cuánto. Si nos ponemos a pensar eso ahora, retomaríamos clases y nos estaríamos siguiendo saludando de codos o de pies de alguna u otra forma, porque nunca, o sea, el descontento que se está tomando ahora
es el de no tener no tener que sociabilizar. Es un descontento que está afectando a mucha gente. Y el retomar esto sabiendo que te puedes contagiar, el sabiendo que de alguna u otra forma va a afectar psicológicamente a muchas personas y tratar de alejarse de alguna u otra forma. Lo que se va a ver afectado, se va a ver afectado viajes, se va a ver afectado muchas cosas alrededor. Y no podemos, ya teniendo esto en cuenta, que no debemos cometer los mismos errores que estábamos cometiendo antes. Que para regresar a una normalidad, para tratar de regresar a una normalidad, tenemos que tratar de que esa normalidad sea de la mejor para todas las personas. No porque, no que sea un ámbito normal para la gente de clase social alta, que sean iguales, que sigan teniendo sus viajes, que sigan teniendo. Ok, no es un tema de juzgar, sino es un tema de decirte de que se tenga un trato justo hacia todas las personas. De que si bien no, de que si bien nos hemos dado cuenta por un estallido social que se ocasionó, por tratar de luchar por derechos, el tratar de luchar por cosas que son justas para las personas de clase media y de clase baja. Y eso es lo que se está pidiendo, tratar de que esto llegue a una normalidad, pero una normalidad correcta, donde podamos tener un trato justo, las cosas que se necesitan para esto, con educación y todo lo que se necesita, porque son muchas cosas la cual el pueblo ha estado viviendo y las cuales se necesita. Y otro de los ámbitos también es un tema de un cuidado al planeta. Bien se ha visto a todo, en muchas partes, que los animales están tratando de volver a sus sitios donde eran sus hábitats, el tratar de esto, de que si bien el coronavirus se ha dicho que es una plaga para nosotros hemos sido una plaga para el planeta. Hemos tratado de reconstruirlo de alguna u otra forma y esta pandemia y esta cuarentena que se ha realizado en muchos lugares ha hecho retomar y a reconstruir al planeta, a hacer un planeta mucho más saludable, con menos contaminación. Y tratemos de hacer eso, tratemos de evitar contaminación, de tratar de hacer un mundo mejor, que sí se puede, sino que va a depender de que nosotros queramos hacer ese cambio. Bien. Muchas gracias, Wilmer. Respecto a esto, Fernanda, ¿cuál es su posición frente al futuro? Bueno, yo creo de que, o sea, como dijeron, esta pandemia no ha visibilizado todos los problemas que tenemos como sociedad. La desigualdad que existe, yo creo que si vamos a volver a la normalidad, como dijo mi compañero, tiene que ser a una mejor, tiene que donde se reparen estos problemas que hay, donde se escuchen también estos problemas. Y eso, no tengo más que decir, mi compañero dijo muy bien. Bien, realmente ya estamos cerrando este espacio, Jimena, tomando en cuenta lo que dijo sus compañeros, hablan de un bien común para toda la sociedad, de que tenemos que salir juntos y renacidos y fortificados después de esto. ¿Cuál es su visión y qué espera para el futuro? Yo, evidenciando, como dijo Fernanda, se han evidenciado bastantes problemas en esta pandemia, pero problemas que nosotros siempre hemos sabido, no pasa que hay un sector del país o la LID que no nunca ha pescado, digamos, los problemas que existen. Y espero que se pongan soluciones en un futuro a tales problemas. O sea, se ha evidenciado un problema de pobreza, en que hay gente que trabajadores independientes, que viven del día a día, que tienen que salir a vender, son, bueno, vendedores ambulantes. Todo esto con el teletrabajo, ellos, claro, una ley buena para ciertas personas que pueden trabajar desde casa, pero ¿qué pasa con ellos? El problema también ahora que se quieren que vuelvan los niños, niñas a clase, ¿qué va a hacer los colegios? Que hay salas con más de 50 o con más de 40, qué sé yo, alumnos en sala, 50 personas, entonces es un problema también para los profesores, de cómo de que el aprendizaje llegue a todos de la misma forma, y que también
nos hemos dado cuenta que de la labor de los profesores, que hace mucha falta ahora, sobre todo para papás, para mamás, y que ojalá se les valore mucho más, el Estado valore mucho más la labor que ellos hacen, los profesores, profesoras, que no solamente explican materias, sino que lo hacen a veces de papá, de mamá, escuchan a los niños, niñas, sus problemas. Y ojalá que se les valore, se les comience a valorar mucho más. Y finalmente ojalá que en un futuro el Estado ya se comience a preocupar zona por el bien común de la gente, que se implemente medidas que se solucionen estos problemas de pobreza. Hay gente que vive en la calle que ahora ha sido también, claro, la gente tiene que guardar, que estar en sus casas, estar en cuarentena, pero ¿qué pasa con ellos? Que viven, la gente que vive en la calle. Entonces, que el Estado ojalá se comience a preocupar por el bien común de las personas y no por el bien del empresariado, por su dinero, por la salud económica de ellos. Ojalá que se comience el Estado a preocupar de las personas, de la población, de la salud de la población. Bien, chicos, agradecemos honestidad, su franqueza, su capacidad de análisis. Esperemos que esto pase y que el día de mañana esto nos invite a reflexionar de cómo salimos como sociedad, fortificados de todo esto que está pasando, y que encontremos esas respuestas, que encontremos que el Estado, el gobierno, que tenga que ser responsable, actúe, voy a rescatar lo que dijeron acá, actúe en beneficio del bien común de todos y todos los ciudadanos de este país. Y no deje de lado a sectores más vulnerables, como siempre ha venido pasando en el último tiempo. Agradecemos que estén acá, chicos, y cada vez que necesiten y sientan que quieran decir algo, recuerden que el sentido común es un espacio pensado y dirigido para ustedes, para que puedan exponer, pensar, opinar sin censura respecto de lo que está pasando a nivel local, mundial, sobre todo nacional. O sea, para eso estamos, para escucharlos. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Acabamos de tener la apreciación de tres jóvenes de la comuna respecto de lo que nos está pasando. Vamos a seguir profundizando en este tema. Queremos ser una vía donde los jóvenes de la comuna puedan encontrarse, puedan hablar y opinar de lo que les pasa, de lo que sienten y de lo que opinan. Nos esperamos a todos en una próxima oportunidad y acá estamos, trabajando para ustedes y queriendo escucharlos.